This is Juliana Rannikar-Breeze, and this is part two of my interview with Miguel Segura in Alcudia, in Mallorca. Now, he's going to explain the meaning of, what is it again? Chueta. Chueta, yes. Chueta, which I thought meant little pigs, but it doesn't. It means the man who ate pigs. Yeah. Well, in other words, pork. He didn't eat. He didn't eat the whole pig. So, go ahead, Miguel. La palabra chueta, según los filólogos especialistas, puede tener dos orígenes. Uh-huh. El primero, seguramente el más probable, es el de que significa el hombre que come cerdo. Porque cerdo en tocino, el hombre que come tocino. Porque tocino en catalán de Mallorca es xuer. Ah. Y la palabra xuerta sería el comedor, el que ingesta cerdo. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, para fingir que no eran judíos, compraban cerdos y los mataban en la casa, pero no se los comían. Para que la Inquisición no sospechara que eran criptojudíos. Otro significado, más moderno, de algún especialista, indica que podría ser un diminutivo de judío. Porque judío, en el diminutivo, en la palabra judío en catalán es jueu, y el diminutivo es juetó. Y como normalmente nos decían xueta, xueto, podría tener este otro significado. De todas maneras, el más probable es el primero, el que habla del tocino, del cerdo. Este es el más probable. Ajá. Pero, your identity now is that of being Jewish. Originally, you were raised as a Catholic. Yeah. And you only became interested in Judaism at the age of 35 or 40, yes. and you're now almost 74. Yes. So, but you said that you, in fact, only converted to being a kind of full-time Jewish identity only 10 years ago. Well, so what have you been doing? Bueno. Obviously, you've been researching, and of course, you're a writer. Tell me, why did you take so long? Porque primero mi intención, este tema era tabú, prohibido, no se podía, en tiempos de la dictadura de Franco, uh-huh. Este tema oficialmente no existía. Existía en las casas, en la calle, pero oficialmente no se podía ni escribir la palabra, era tabú. Un primer intento, después de la dictadura, mío y de otros, fue reivindicar nuestra normalidad. De decir, nosotros somos mallorquines como los otros, no somos raros, no somos objeto de marginación, somos normales. Esto es primera etapa. La segunda etapa sería ya interesarse por nuestra cultura, por nuestra historia, por qué nos ocurrió lo que nos ocurrió, por qué fuimos segregados, marginados, y entonces a través del estudio de la cultura judía y del mundo judío, yo empecé, y otros también, empezamos a interesarnos por Israel y por el judaísmo. Ajá. Algunos se han quedado a medio camino, algunos se han interesado por el tema de Israel y del judaísmo sin llegar a convertirse. Ajá. Muy pocos hemos regresado al judaísmo y estamos ahora en la sinagoga de Palma de Mallorca. Ahora mismo en la sinagoga hay una junta directiva formada por 4 personas, 3 conversos y un judío norteamericano. O sea, hemos llegado, digamos, hemos regresado a la sinagoga y estamos ahora en la sinagoga no como invitados, sino como protagonistas, como miembros. Ajá. ¿Cuántas personas en la comunidad?
Más o menos. Bueno, en Mallorca... Mezclado. Ya, en Mallorca hay unos 1,000 judíos. Mil, pero no 1,000 que va a sinagoga. No, que va, que va, que va. En la sinagoga, el día de Yom Kippur, que cuando viene más gente, sí, sí, pueden venir 150 personas. 150 solamente. Y no hay un rabino. No hay un rabino. Y en Kabbalah Shabbat vienen 20, 30, sí, sí, 40, sí, como mucho. Sí. Y hay judíos americanos, sí, judíos ingleses, turistas que vienen y preguntan por sinagoga y vienen, judíos argentinos, muchos. Ah, Argentina, argentinos, sí, sí. Y es allí, en una sinagoga... ¿Y la gente de Israel viene o no? Cuando visitan Mallorca, sí, pero hay pocos turistas israelíes todavía. Ajá. Vienen y asisten... Pero los miembros fijos, que sí, siempre, sí, fijos, no somos más que 50 o 60. Okay. ¿El servicio es en español? Español-inglés. Español-inglés será. Ah, sí, pero el canto era en hebreo, ¿no? Tefilá en hebreo. Sí, sí, sí. Tefilá en hebreo. Sí, exacto. Ok, y yo quiero saber, ahora que hay un now that you have a Jewish identity, I want to know the epiphany that you had to actually embrace the Jewish religion. Cuando yo regresé, el momento cumbre. Sí. Bueno, yo estuve... Hace 10 años solamente. Diez años. Because before that, it was more academic, cultural. Yeah, you were doing your research. Porque antes había un problema. Todavía muchos piensan que los chuetas son judíos renegados, o sea, católicos que fueron bautizados. Hasta que en 2011, un rabino israelí llamado Nisim Karelitz emitió un dictamen en el que decía que los chuetas de Mallorca éramos Bnei Israel. Un dictamen, un documento, dictamen rabínico. ¿Sí? Pero 2 años antes, ¿sí?, yo fui admitido como judío por un Beit Din norteamericano. Norteamericano en la sinagoga neoyorquina de Shaharit Israel. Uh-huh. Allí estuve en la mikvé. Y recibí un certificado, okay, de el hombre judío que regresa a sus ancestros. No conversión. Ah, okay. Retorno. So it was a special document for those a returning to their origins. Ya. Ahora es más fácil. Okay. Ahora... Now it's so much easier. A través de la Federación de Comunidades Judías de España, sí, se puede, se tiene que estudiar, se tiene que examinar, sí, sí, pero es fácil, relativamente fácil, convertir. Hace 10 años yo, como quien dice, hundí la puerta, derribé la puerta, porque la puerta estaba cerrada. Uh-huh. Yo busqué, so 10 years ago it was really hard. Yo now busqué it's... un lugar en el mundo que admitiera mi identidad judía, el único, el que encontré, ¿entiende? Más o menos. Okay. Pero posteriormente este documento fue admitido por la Federación de Comunidades Judías de España, hasta el momento que somos miembros, digamos, oficiales de la comunidad y de la federación. Ahora su mujer ha convertido. Mi mujer hizo el Beit Din, mi mujer hizo la conversión. Sí. Ella, porque hay una entidad israelí, que una ONG israelí, que se llama Shavei Israel. Y esta comunidad mandó a Mallorca un rabino de origen mallorquín, ¿sí?, que es mallorquín, ¿sí?, se llama Nissan Ben Abraham, ¿sí?, que hizo la conversión en los años 70 del siglo pasado. Y este hombre vino durante 6 o 7, 8 años, una vez al mes, a dar clases de Torah y de Alajá.
Okay. Y mi mujer y yo asistimos a estas clases y ella quiso convertirse. Okay, muy bien. So thank you very much.